costera norte de nuestro país, allá a Piedras Negras, en Coahuila, en donde se encuentra el enviado especial de Grupo Fórmula, Enrique Hernández. Enrique, te saludo con mucho gusto a ti, a Brígido. Adelante, Brígido, camarógrafo, pero adelante, Enrique. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto, pues, justamente en el puente número 2, Puente Internacional de Piedras Negras, Coahuila, y que conecta justamente con territorio tejano. Esta actividad económica en Piedras Negras se ha visto bastante afectada por lo que es el cierre del puente número 1, que continúa pues paralizado justamente por la determinación de que no se pueden mover los trenes. Sin embargo, ha habido movimiento. El día de ayer se movieron algunos trenes justamente de Monterrey hacia el municipio de aquí de Piedras Negras, Nava, donde llegaron miles de migrantes. En las últimas 24 horas, por lo menos, han ingresado otros 1.700 migrantes más, principalmente de Venezuela, y que han hecho aquí presencia, justamente en la imagen que nos da nuestro compañero Miguel Ángel Brígido. Bueno, ahí a primera hora de este lunes había por lo menos 300 personas. Avanzaron las 10, las 11 de la mañana y ya había más de 700 aproximadamente. Esto se suma al conteo del día de ayer, que eran otras 1,000 personas que lograron entrar todas al territorio norteamericano, porque justamente en este punto los migrantes pudieron abrirse paso ante esta malla metálica con púas y con navajas. Ellos pudieron ingresar y, bueno, también la autoridad migratoria, pues ya una vez que están entrando todos, les permitieron el paso. Es que al interior ya hacen este recuento de las personas que van a que tienen una cita. Justamente lo que platicamos ayer con Edward, un venezolano de aproximadamente 27 años que junto con su esposa, sus primos, con sus respectivas parejas, bueno, decidieron... Adelante, pues, Enrique. Ahora sí que... Sí, como te comentaba, Mario, pues ellos decidieron abrirse paso, dejar a un lado lo que son las citas oficiales que ya tenían previstas para el próximo 29 de septiembre para con las autoridades norteamericanas. ¿Y qué fue? Pues decidieron echarlas a un lado. Aquí tenemos este documento, justamente a ver si lo podemos ver por mi compañero Brígido, este documento donde aquí decía que son el 29 de septiembre, estaba programada esta cita para ellos, y su desesperación por romper con esta cita es para que ya saltara el río Bravo, porque ellos ya no podían permanecer más tiempo en México. ¿Por qué? Porque aquí les quitaron el dinero, los asaltaron, les quitaron su celular y lo poco que ellos cargaban. Estas personas, Edward de 27 años, pues decide pues asaltar el río Bravo, brincar el río Bravo, arriesgarse, y ya están ahorita, justamente desde ayer, están en el bajo puente número 2, que está allá al fondo. Allá al fondo, los 1.700 migrantes que han sido... Bueno, han sido reunidos en este punto, continúan porque ya empieza a haber un proceso de separación. ¿Quién tenía una cita y quién no tiene cita? ¿Quién tiene familiares ahí? Quien no tenga familiares y no tenga cita van a ser deportados seguramente. Los demás, bueno, empezará un proceso para ver si alcanzan esta calidad de asilo. Y los otros, si tienen algún familiar al interior de Estados Unidos, bueno, pues buena suerte. Pero aquí podemos ver justamente que es un escenario, podríamos decir, cotidiano, pero las historias, Mario, son diferentes, y es lo que marca lo que es la condición migratoria en nuestro país, que realmente se rompen núcleos, círculos familiares, y se dejan atrás lo que son estos presentes para iniciar otra vida ya justamente en Estados Unidos. Y como ya te comentaba, sí, Mario, bueno, pues sin duda alguna, aquí es una constante de personas que vienen, cruzan el río, son perseguidas. Por cierto, el día de hoy se incrementó la seguridad aquí en esta zona del río Bravo, pues pasó una camioneta de migración, una con dos elementos. Realmente la presencia de migración es escasa. La policía local y policía de la Guardia Nacional, pues también es escasa. Bien. Y es una situación que aprovechan los migrantes, Mario. Bueno, para quien nos sigue por radio, Enrique, y que está siguiendo tu reporte, pues referirle que Enrique se encuentra ahorita, pues... ahí ubicado, yo creo que son los últimos centímetros, ¿no?, de territorio nacional, prácticamente, si no es que te has mojado los zapatos en este momento, Enrique, pues pegado al río. ¿Cuál consideran, Enrique, en estos días que ha sido el día de mayor afluencia o el día más complicado? No lo sé si fueron entre miércoles y domingo o quizá en este momento. Fíjate, el día más complicado fue el viernes. En ese día fueron 1.200 migrantes los que pudieron pasar a Estados Unidos. El día de ayer fueron otros 1.000 aproximadamente, de acuerdo a autoridades de aquí de Piedras Negras. Y hoy
en las primeras horas, es decir, de las 6 de la mañana hasta antes del mediodía, por lo menos 700 migrantes ya pudieron atravesar los Estados Unidos. Aquí vemos a un grupito de aproximadamente 10 personas que acaba de pasar, y ellos, bueno, están de forma constante aquí en esta orilla del Río Bravo. Aquí es una sala de espera, ya comentábamos, donde uno puede encontrarse de todo, desde ropa, desde folders, desde cachitos de algunos pasaportes venezolanos, cobertores, porque aquí, con el objetivo de pasar rápidamente, son capaces de dejar hasta casas de campaña, mochilas, ropa nueva, todo lo que traían, lo poco que ellos traen, aquí lo dejan, aquí lo abandonan, porque el objetivo es ir sin tanta carga para cruzar el Río Bravo y así pues lograr este objetivo que a muchos les ha llevado más de 3 meses poder llegar a este punto. Es decir, muchos se les saca el dinero y tienen que trabajar en alguna ciudad de nuestro país, lo que les llevaría más tiempo poder tener algún recurso para comer, para llevarse algo a la boca, entonces, o bien para comprarle pañales o leche al niño, que realmente son historias que desgarran realmente ver cómo se van de aquí, de territorio mexicano, hacia los Estados Unidos, Mario. Entonces, Enrique, en ese punto, se deshacen de todo lo que llevaron en la travesía, que al menos en la que se registra en México, que ya de sí es de miles de kilómetros saliendo desde la frontera sur, pero ahí ya dejan todo y cruzan sin nada. Ahí ya cruzan sin nada. Ahora cuéntanos, ¿cómo han logrado romper estas cercas de púas de calibre militar, de lo que se ha hablado mucho, ¿no? Porque francamente, pues son duras. ¿Cómo han logrado vencer este obstáculo? Mira, hay trozos de maderas, hay algunos palos que ellos se llevan, algún tipo de, incluso con las botellas de plástico, tratan de poder no cortarse con estas vallas metálicas, con esta malla metálica, y por los huecos han pasado a bebés, han pasado personas que son pequeñas, y esto va haciendo poco a poco que entre ellos vayan jalando este alambrado y lo vayan abriendo poco a poco. Aquí han hecho aproximadamente, vemos aquí una de las lanchas de la Autoridad de Migración, que se ha incrementado este día la presencia de ellos aquí. Incluso hemos visto el helicóptero de Texas, que no solamente sobrevuela el río, sino que también ha estado en territorio de Piedras Negras, pues bueno, haciendo una revisión. Pero los migrantes, quiero comentarte que ellos han abierto por lo menos 4 puntos. El primero, el principal, es el que está aquí enfrente, justamente abajo del puente por donde cruza el tren, los furgones. Ellos han abierto un hueco ahí. Hay 3 huecos más adelante, como a 500 y 900 metros. Hay 2 huecos que ya también hace unos momentos los militares norteamericanos han hecho pues ya esa tarea para volverlos a cerrar. Vuelven a poner algunos postes, los entierran muy bien. Y vemos aquí al fondo más migrantes que ya están empezando a pasar otra vez con estos. Ya aproximadamente ya serán otros 900 que ya han llegado a territorio norteamericano. Ese hidrodeslizador que registró Miguel Ángel Brígido en la imagen, y para quien nos sigue, es brutal lo que estamos viendo por la televisión. Para quien nos sigue por radio, mire, estamos viendo un grupo, desconocemos si es una familia o no, pero son 2 jóvenes, uno de ellos casi niño, tomado de la mano, una señora que lleva en hombros a un niño, se ve que aparentaría ser el padre de familia, no lo puedo confirmar, y 4 adultos más. Inician a caminar por el río Bravo, el agua ya les llega a la cintura, son, le digo, imágenes en vivo. Y en la parte de atrás veíamos esa embarcación, ese hidrodeslizador, pues a la espera, ¿no? Y a la caza, y a ver quién lo logra. Ahora lo que estamos viendo es que parece como un relato de todos los días, pero no lo es, créame. Sí, en estos momentos usted irá en su coche, quizá estará comiendo, pero en estos momentos en los que usted me escucha y estamos transmitiendo, las 2:00 p.m. con 2 minutos en el tiempo del centro, una familia, que desconocemos cuál sea la nacionalidad, va cruzando el río. Ahora el padre de familia ya lleva al niño en los hombros y pues allá van, a su suerte. Enrique, muchas gracias por este reporte y gracias a Miguel Ángel Brígido. Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted la imagen. Esa es la realidad de los migrantes. Esa es la realidad de los migrantes. Lo registramos ahora en vivo. Bueno, como ha ocurrido en días anteriores, pero es que no podemos deshumanizarnos ni, normalizar
este proceso, que hoy, insisto, cuenta con una mayor afluencia que en otros tiempos, lo es, y por eso la atención se pone ahí. Pero esto es algo de todos los días, de todos los días, que tiene ahora, por el aumento, daños colaterales en términos de comercio. Jenny Valencia.